desayunar, mi amor? Ven acá. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Qué pelos! Me llamo Paula, tengo 40 años y soy ingeniera civil. Soy lesbiana. En mi adolescencia pues ya detectaba eso, ¿no? Que me atraían pues maestras, compañeras. Pero ya hasta los 30 años no me di cuenta que bueno, ser lesbiana era lo que me iba a dar más felicidad. Yo soy Abril Castro, tengo 40 años y soy gestora cultural, no políticamente como una lesbiana. Mi primera experiencia fue alrededor de los 14 años, pero asumirme como políticamente lesbiana fue a partir de los 18 años. ¿Y el martes qué día es? ¿El que viene después del lunes? Yo estaba casada, estaba muy bien. Con mi marido de entonces, un hombre. Yo estuve con esta pareja durante 10 años largos, cuando dentro de una relación abierta que ya teníamos, pues conocimos a una chica, teníamos una relación de A3. Y tuvimos esa relación durante 2 años y yo pues ya me di cuenta de que sí era feliz, pero podía ser incluso más feliz todavía. Adiós, mamá. Soy Marlene de Baines. Tengo 41 años y soy escritora y editora. Y si se trata de clasificarme, diría que soy lesbiana. Hola, ¿cómo estás? ¿Dormiste bien? Sí. ¿Cómo patata? Desde el kinder, de alguna manera tenía cierta atracción por algunas compañeras, por algunas maestras. Las admiraba porque pues las veía distintas a las mujeres de mi entorno. ¿Cuándo lo acepto? Cuando me separo del padre de mi hijo. No me casé, no creo en el matrimonio. Por cuestiones más que de amor, yo creo que más bien prácticas. Tenemos un trabajo juntos, la escuela estaba cerca, la escuela de escritores, mi hijo estaba creciendo. En la Escuela de Escritores me dio clase Manuel Carballo. Me comentó algo que me derrumbó, que fue que dejara de escribir como hombre y me asumiera como una mujer lesbiana. En ese momento entendí que lo que yo había hecho desde niña era escribir para una mujer. Posteriormente, a los pocos meses, me separé. Yo tenía una relación extremadamente violenta. Digo, los golpes eran tremendos, las demandas en el MP eran frecuentes. Decidí dejar esa relación, llevarme a mi hijo y empezar de nuevo. Sale, corazón, te quiero. Yo también. Entonces, oye, llévale esto a Meli, ¿no? Chocolatito. No te lo comas, este para ti. Trabajo por la mañana en una jornada reducida que me permite mi contrato de origen español poder hacer una conciliación familiar. Esto laboralmente está contemplado y tiene el apoyo legal 100%, de manera que te asegura que, bueno, pues si pides una conciliación familiar no tengas ningún tipo de represalia a nivel laboral, ¿no? En mi empresa, bueno, pues ya llevo 8 años y no era de esperar que tuviera ningún tipo de represalia, ¿no? Pero bueno, son cosas que agradezco a la legislación española y ojalá aquí en México pudiera suceder lo mismo. El proyecto de la cimentación lo hicimos para Vestas, ¿correcto? La de la cimentación normal, convencional, sí. Sí. La que ya está ejecutada. Es que Abengoa me ha pedido que haga una pequeña modificación que ya vi con Manfred sobre la pendiente del material de relleno de arriba por cuestiones de drenaje, que sí que lo tienen que hacer ellos.
empecé a buscar realmente qué pasaba conmigo. Conocí a un amigo y él entonces daba talleres de orientación homosexual. Le dije, es que yo quiero saber si soy lesbiana, si me gustan las mujeres, si en algún momento pues podría besar a una. Le pedí que me diera un taller y me dijo, pues asiste al taller, pero es para chicos. Pero está el taller de mujeres, es exclusivamente para mujeres. Cuando terminamos ese taller, decidí aventurarme ya. Hablé mucho con la terapeuta personalmente, me ayudó, me invitó a antros, a grupos de reuniones de mujeres. Empecé a salir un poco en este mundo lésbico, a explorarlo. Me ayudaron a saber que yo no estaba equivocada, que ya no tenía dudas en cuanto a mi orientación sexual, que me gustaba estar con una mujer y que lo iba a lograr en algún momento. Cuando yo terminé las sesiones de estos talleres de orientación homosexual y lésbica, decidí que era rico y que era lo mío. Y ya tenía amigos, amigas homosexuales, lesbianas. Entonces una de ellas, Lorena, le preguntó a mi hijo, ¿qué harías si en vez de una mamá tienes dos mamás? Y mi hijo contestó, pues me van a dar doble chocolate. Así fue. Tengo dos hermanos menores que yo. Con uno hay una diferencia de 3 años. Él, su esposa y mis sobrinos saben de mí, y somos entrañables. Aquí había un pequeño problema. Decirle al padre de mi hijo, porque ya me había amenazado con quitarme al niño si yo tenía una mujer. Era difícil y tenía miedo porque además es un tipo sumamente agresivo. Seguía insistiendo en que regresara con él. Entonces no quería sumarle otro detalle más como el decir, pues fíjate que además de todo soy lesbiana. No decirle nada. Mantener relaciones discretas. Nada más. ¿Cómo suena el carro de bomberos? Ay, 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 ven acá. Ven, chiquitiqui. Ven, chiquitiqui. Ay, ¿qué es eso? La caja musical. Cuando a mí me tocó crecer, a diferencia de una mujer heterosexual, yo no tenía ningún referente inmediato de qué es ser una mujer lesbiana. Y lo hice por la literatura, básicamente, que me fui a investigar a bibliotecas, a leer sobre novelas, poesía, y terminé en un espacio de activismo gay en Tijuana. Desde la preparatoria yo empecé a hacer como una pequeña burbuja de amistades gays o lesbianas. Yo ya me sentía muy cómoda en ese grupo. Entonces no había necesidad de salir del armario porque, digamos, era la burbujita rosa. Lo hablé primero con mi madre, fue un shock para ella, pero justo porque la construcción de las expectativas que ella tenía. Tienes una niña, le vas a poner vestidos, le vas a poner moños, va a encontrar un buen hombre, se va a casar y va a tener hijos. Lo primero que pensó es que no iba a ser abuela, por ejemplo, ¿no? Entonces le dio mucha tristeza. Otra cosa que también le dio mucho miedo, lo primero que ella me dijo, venga, yo te amo como seas, pero manténlo en privado, porque yo no quiero que nadie te haga daño. Quedarme en casa para estar con los niños respondió a cosas muy prácticas. Cuando salimos embarazadas, Paula y yo decidimos que era importante para nosotros que se quedaran los niños en casa por lo menos 2 años. Lo que hacemos es negociaciones de división de tareas. Si Paula va a lavar los trastes, yo me quedo con los niños. Si yo me quedo con los niños, Paula lava los trastes. Entonces tratamos de que todo sea equitativo y apoyarnos siempre la una a la otra.
Conocí a alguien, nos quedamos platicando como 100 canciones. Fue mi primera historia de amor. Fue un idilio. Fue maravillosa y también dolorosa. Sí quería tener una relación con una mujer, pero no quería vivir en pareja por la mala experiencia de haber tenido una pareja heterosexual, ¿no? Las historias fueron cada quien en su casa. Yo no quería involucrar a alguien más en la educación de mi hijo. Lupita y yo nos reunimos de una a dos veces por semana porque tenemos un proyecto editorial. Se llama Café Literario y publicamos antologías sobre los temas que nos gustan. Como nos apasiona esto, no tenemos un momento de descanso, un tiempo libre. Vivo en función de lo que me gusta, es mi pasión. Ok, hablemos del final. El final no me gusta. ¿Por qué? Pues porque, está vago y es el miedo que tiene la protagonista a una relación. Cuando tú escribiste esta novela, reflejabas parte de lo que tú eres, parte del miedo que en ese momento tenías. ¿Cómo trataríamos ese tema ahora? ¿Qué cambia en ella? Pues asumir que tiene que dejar los miedos a un lado y buscar a esta chica y proponerle y hablar con la familia y abrirse y plantear el... Y entonces el final nos daría una mujer más completa. Sí. Una mujer más madura. ¿Quién llegó? Yo llego a México hace 4 años. Mi empresa me manda sola. Nos pone en contacto una amiga. Y intentamos Abril y yo vernos durante un mes, pero sin éxito. Entre que ella viajaba, yo viajaba, ella trabajaba, yo trabajaba, no se daba. Por fin ya coincidimos en el Museo de Arte Moderno, que era donde trabajaba Abril. Y sí, llegó al museo, nos conocimos y fue un flechazo. Y enseguida ha ido fluyendo todo. Fluyó, pues, conocernos, viajar, tener muchas cosas en común. Fluyó, de repente, tener un proyecto de tener hijos sin saber quién lo había planteado primero. Para las dos estaba clarísimo que pasara lo que pasara, nosotros como pareja seguíamos juntas. Decidimos casarnos para garantizar, digamos, nuestros derechos de migrantes en los respectivos países. ¿Quieres agua? La verdad es que a mí el tema no me inspira nada. Pero si quieres, lo hacemos. Entre bromas, ¿sabes? Ay, sí, un bebé. No, dos. No, sí, dos. Y hasta que fue necesario hablarlo ya seriamente, hombre. ¿Te gustaría tener hijos? ¿Nos gustaría tener hijos? Y fue así como, sí. Decidimos que utilizaran mis óvulos y que la madre biológica gestante fuera Paula. Hicimos ese tratamiento que se le conoce como ropa. Con la fortuna de que en el primer intento pegó, porque generalmente en nuestro entorno lo que conocemos es que un año y medio siempre cuesta. Llamé a mi mamá. Oye, mamá, estás de pie o sentada, ¿no? Y ella me dijo, ¿qué me vas a decir? Y yo, bueno, pues que estoy embarazada. Y me dijo, mi mamá, no sabes lo que es ser madre. Es mucha responsabilidad, se asusta mucho, pero estoy muy, muy contenta. Que detrás el lobo está. Participantes del taller de la clase de escritura creativa, si gustan pasar, adelante. Comenzamos. Hola Lola, bienvenida. Hola Esther. ¿Cuáles serían mis siguientes compromisos? Impartir talleres de visibilidad lésbico-gay. O sea, que la gente, aunque no tenga esta orientación, escriba sobre lo que piensa, siente. Porque de esa manera vamos a enfrentarnos directamente con algo que todavía a mucha gente le da terror. Y sí, los comportamientos que a veces como escritores desarrollamos, hemos conocido, creo que en nuestro país,
escritores que son como muy protagónicos. Son, digamos, poses de escritor que tienen... Pseudo-intelectuales. Más bien que pseudo-intelectuales. Porque ahí, bueno, una cosa es el que como persona no le guste, pero otra cosa es tener cerrado el pensamiento a otras manifestaciones culturales. Yo creo que es parte también de mi trabajo como tallerista, editar, buscar literatura lésbico, gay, transgénero, también para publicarla, también darle espacio a las mujeres. Las mujeres tienen pocos espacios para publicar. En la política también necesitamos impulsar mujeres. ¿Y cómo lo puedo hacer? Escribiendo. Salgo a mediodía, vengo a comer. Para nosotras es importante tener ese momento familiar, ¿no? Y luego por las tardes hay algunas actividades de Julia y de Emilio, según el día. O si no, pues me dedico a disfrutarlo en lo que son pequeños, porque luego ya crecen enseguida. Es importante tener redes de apoyo, porque dentro de nuestra condición, por así decirlo, pues pasamos por dificultades, entonces pues nos viene bien apoyarnos entre nosotras, ¿no? Tenemos, digamos, ahora ese pequeño círculo de amigas cercanas y entrañables, entonces tratamos de verles lo más seguido posible para que también los niños crezcan jugando y viendo a otros niños, a otras familias de los maternales, ¿no? En Monterrey, Guadalajara, vivido en Guadalajara, Oaxaca, lo siento, pero no, Oaxaca, no te dejan casarte, no te dejan tener hijos, no te dejan registrar a tus hijos. Entonces la cosa es que la lucha que tenemos que hacer no es nada más con nosotros, que ya tenemos un privilegio. Familias diversas, hablamos de miles de fórmulas, ¿no? O sea, creo que las excepciones son las familias que normativamente se consideran como familias. Somos un mundo cada familia, ¿no? Y hay que respetarlo y dentro de la sociedad, pues, respetar y apoyar esta diversidad, ¿no? Te pasó el otro día que estabas en la escuela, es que me habló la maestra y me dice, oye, ¿no sabes lo que hizo tu hija el otro día? Yo, sí, ¿qué pasó? No, pues, resulta, un niño te estaba diciendo que tu mamá era gay. Le dice, sí, pero se aman. Y que el niño hace. Y ya, se sentó. ¿Verdad? ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Qué es lo más importante aman, ¿no? en dos personas? El amor. El amor. ¿Sí no? El amor. Yo creo que es bueno. Yo creo que es bueno es apoyar esto del matrimonio igualitario. Porque, por seguridad. Por seguridad, ¿no? De quienes tienen pareja, hijos, propiedades. Y bueno, también por. Y el que quiera sí, hacerlo, claro. Es abierto. Es un tema de derecho. Una mujer y una mujer se casan, deciden tener un hijo o adoptarlo, o incluso son mujeres que ya tienen hijos de otras historias. Me parece que son los estados perfectos para este momento. Tenemos mucho que aprender en esto, no solamente en los términos legales de cómo proteger a los hijos, sino también en términos de convivencia. Que tenemos que enfrentar otras defensas, como por ejemplo, ¿qué va a decir el niño cuando en la escuela le digan es que tú eres hijo o hija de dos madres o dos padres, ¿no? Tenemos unas restricciones que tendríamos que luchar por ellas. Claro, claro. Sería bueno que tuviéramos el derecho de decir es mi compañero o es mi compañera. Mira, este se llama Jazmín Estrellado. Porque tiene forma de estrella. Sí, estrella. Jazmín es los dos. Solo que este es más amarillito y más chiquito. Las dos vemos al mismo horizonte en cuanto a lo que queremos que se convierta en nuestros hijos. Para nosotros es muy importante darles estímulos para que experimenten, para que conozcan el mundo. No tenemos que preparar a nuestros hijos para el mundo, digamos. Creo que es importante empoderarlos, pero no por pertenecer a una familia lesbomaternal, sino que empoderarlos porque creo que es básico que un ser humano se sienta fuerte, se sienta independiente. Creo que, como cualquier familia, es el ejemplo. Deja pasar a Emilio, mi amor. Déjale pasar. Paula es mi mayor cómplice,
mi compañera de vida, mi compañera de proyecto, y estaremos juntas en esto el resto de nuestra vida. ¿Uno o dos también? Juliet, ¿quieres un lacito? ¿Pero qué lejos? ¿Dónde vive tu abuela? Mañana vamos a la escuela, mi amor. ¿Estás fría, mamá? ¿Otra vez, no? ¿No quieres ir a la escuela? Tenemos el reto de que Julia y Emilio sean muy fuertes y tengan confianza en sí mismos, como para cuando llegue un momento de bullying, que va a llegar, como hemos sufrido todos, nos va a hacer. Porque a mí me gustaría meterme en sus cabezas y que entendieran muchas cosas, pero no, ellos lo van a tener que ir entendiendo poco a poco. Preparar a los niños contra la homofobia es como preparar a las mujeres ante el machismo. Hay que preparar al resto de la sociedad a no victimizar a la gente y a la víctima de no dejarse victimizar. Como que hay pelea que hacer en las escuelas, en los centros educativos, por ejemplo, que es lo más inmediato con lo que vamos a tener que lidiar, ¿no? Lo más placentero y lo más gustoso es sentir el amor por los pequeños. ¡Corre a tu cama! Eso. Dar, pues eso, ver que lo das todo por ellos, por ella. Sí. Y que no esperas nada también. Paradito. Vamos a la cama. Venga, macho. Ay, nos quedamos. Vamos a la cama. Nos quedamos con las dos ranas. Que descansar. ¿Quieres alto o quieres el rana? Mañana podamos madrugar. ¿Alto o rana? Alto. La escritura para mí ha sido un refugio, una fortaleza, mi salvación y todo. Me doy cuenta de que he tenido una vida rica en experiencias, que he hecho lo que he querido y que no me arrepiento de nada. Creo que es tiempo para gozar el amor, ya sin miedos, sin ataduras. Ya mi hijo quiere volar del nido. Es un momento también para decidir qué es lo que quiero en mi vida afectiva. Hay una persona que me atrae mucho en este momento, pero no sé qué vaya a pasar. Y creo que es tiempo de vivir las relaciones de otra manera. Sí, aquel cuento rosa de vivir bajo el mismo techo y felices para siempre me atrae. Creo que ya superé muchos miedos porque he aprendido y me falta aprender todavía. Y es tiempo de pensar la vida de otra manera también.